Perfecto de líneas perfectas, de ángulos rectos perfectos, ya como ya lo había dicho, la racionalidad tiene que ver, la racionalidad científica tiene que ver con las líneas rectas, es perfecto, con proporciones perfectas, 1 por 3 por 9, no importa de qué medidas, y entonces lo que hace la película es volver a ir a buscarla más o menos. Pero en el sentido, pero representa tal cual el conocimiento, porque ese allá había aparecido antes y parece ser que eso es lo que toma de conocimiento a los seres, a los terrícolas. Ese mismo monolito se lo habían encontrado en las primeras escenas, las hojas estas protumanas, todavía no homínidas más o menos, que hay alrededor y etcétera, y de repente por ahí en medio de la selva o lo que sea, se encuentran este mucho más chiquito, así más o menos, y se quedan asolados ahí, y según la película, en ese momento empieza la humanización, en ese instante, ¿no? Entonces, como si esto que está ahí es eso extraterrestre, que llegan en otra novela, pues, lo llama el centinela, alguien que está vigilando, se lo encuentran por ahí y parece que ese es el que dota de conocimiento humano y de humanidad a los seres humanos, y entonces está ahí. Y luego, después, ese mismo se lo encuentran en la luna, y entonces ya más grandecito, y entonces lo siguen, y de la luna lo señala, y que está el efectivo, el establecido, está en Júpiter, y entonces hay que ir a buscar a Júpiter más o menos, porque si uno encuentra y lo exponga y lo investiga, podrá saber en qué consiste el conocimiento humano, o en qué consiste el ser, o en qué consiste Dios, o lo que uno quiera más o menos. Y efectivamente, cuando llegan a este, parece ser que lo que tiene dentro es algo así, esto que parece que es sólido, brillante, medio satinado, y como plomo pulido, diría uno, en el momento que se acercan y lo tocan, como que se puede sumir uno dentro de él, y si se asoma uno dentro de él, no tiene una superficie metálica tal cual, sino contiene dentro otra vez todo el universo, y se mete dentro de eso, y después ya se le hace bolas la novela al señor Clark y sobre todo la película, porque después ya salen los otros que nadie se cree más o menos, ¿no? Pero hasta ahí parece que efectivamente lo que está tratando de retratar con ese monolito es ciertamente el conocimiento tal cual, o si no, entonces esto sería la forma que tendría ahí la teoría. Y creo que todas las características que tienen los objetos estos visuales, lejanos y pensamentales, las podría uno estar encontrando ahí, por eso los trataré de dibujar incluso derechito, ¿no? Los objetos estos que tienen luz tienen una serie de propiedades o características. En primer lugar, son objetos silenciosos.